Hola, soy yo de nuevo. Estamos de regreso a mi canal. Le voy a poner un mejor nombre. En mi blog solía ser el macOS Postdoc o como aprendí a amar a la línea de comandos y me gustaría mantener ese nombre. Ahora regresamos a Doc, UCSF Doc, y hemos pasado en los tres videos anteriores por el Doc inflexible y rígido. Y ahora quiero hacer el AmberScore. AmberScore, a diferencia del docking, no va a buscar la posición relativa de ligando a la proteína, sino que va a tomar los resultados previos de docking y va a aplicar los parámetros del campo de fuerza de Amber y una dinámica molecular relativamente corta para tratar de encontrar la mejor posición del ligando, es decir, se va a poder acomodar y girar y cambiar, y la proteína también. Los aminoácidos van a poder cambiar de posición de una manera moderada para encontrar el mejor acoplamiento entre ambos. Dada esta descripción, espero que quede claro que se necesita por lo menos el receptor preparado como en los pasos anteriores de DOC y resultados del DOC inflexible o del rígido. Además de eso, por el contrario, ahora no vamos a necesitar la rejilla. Les recomiendo que lean con calma la página que les estoy mostrando de DOC para que entiendan qué está pasando y cuáles son las limitaciones, desde luego. Ya tenemos estos resultados, ya tenemos nuestro receptor y voy a saltarme hasta este paso. Este es el paso donde se va a preparar los receptores y los ligandos para el docking. Les había mostrado, perdón, esta es la terminal correcta, les había mostrado el lugar donde están mis resultados. Aquí podemos ver los resultados del docking rígido, así como del flexible, pero la preparación de Amber va a ser algo realmente imperativo tener un folder distinto. Voy a copiar los resultados del docking flexible a este subdirectorio y también el PDB que preparamos sin protones. Necesitamos además el script de entrada con el que le vamos a alimentar la información al doc para que haga este score. Le voy a copiar el que está aquí y, como les mostré anteriormente, además voy a modificarlo para estar seguro que funcione correctamente. Tiene ciertos detalles, en realidad innecesariamente complicados. Voy a empezar cambiándole la extensión. Oh, equivocado. Aquí estamos otra vez. Listo. Vamos a tener que cambiar esto, el nombre de nuestro receptor. Aquí tenemos que poner el nombre del archivo sin la extensión de PDB. Aquí solo está el ligando como región flexible. Para fines de este ejercicio lo voy a dejar así. Entre las alternativas que hay, en vez de ligando, le puede pedir uno que haga una esfera en torno a la posición de ligando con un radio especificado en Armstrongs o incluso que sea toda la proteína. Y el ejercicio de escoger cuál lo dejo al usuario. Ahora, el otro paso de preparación, si ya estamos dentro del folder de Amber, voy a copiar el comando directamente de nuestra pantalla del tutorial y voy a cambiar desde luego la última parte para que corresponda. ¿Qué necesitamos en el lugar del receptor? El PDB sin protones que ya movimos. Y aquí los resultados. Esta parte es altamente sensible a la calidad de las moléculas en el archivo de resultados. En mi experiencia, si las moléculas iniciales del docking salieron de UCSF Sync, la mayoría de las veces funciona. Debo hacer notar también que por algún problema en el código, este paso es común que falle en macOS y a veces hay que realizarlo entonces en Unix para que funcione. Vamos a ver qué pasa en este caso, si funcionan todos los ligandos. Si funcionan todos los ligandos, perfecto. Ah, ahí está uno que falló. El penúltimo, me parece. No quiero tener que perder mucho tiempo allí. Voy a usar una alternativa al comando que me parece que se llama
el flag menos i, que va a hacer que ignore estos ligandos que no se pudieron parametrizar. Y voy a hacer esto con el siguiente propósito. Son cinco ligandos. Si falla solo uno de parametrizar, voy a entrar a mi archivo de resultados, el que copié en este folder, voy a remover ese ligando y voy a procesar los otros cuatro. Y parece que es el caso, solo el cuarto archivo, el cuarto resultado tiene algún problema y el 5 está bien. Voy a editar entonces mi archivo original. Voy a guiarme por esto. Cada una de estas líneas contiene los resultados para el ligando subsecuente. Este sería el segundo ligando, este es el tercero y este es el cuarto. Como pueden ver, es un archivo de texto. Es fácilmente editable. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a regresar. De hecho, voy a ir a aquí para poder borrar todos estos resultados, pues que son inútiles. Solo que creo que está bien, ¿no? Tengo que quedarme con tres archivos: el receptor, los resultados y el docking. Y voy a repetir el paso de preparación. Si hice bien este cut y borrar, debería funcionar para los cuatro ligandos ahora. Solo voy a tener cuatro, me va a faltar uno. Y podré correr el docking. Creo, estoy casi seguro que si este paso lo hiciera tal como están los resultados en un Unix, en Ubuntu, por ejemplo, debería funcionar. Debo reportar este error al grupo de usuarios. Ok, estamos listos. No, me parece que tenemos todavía que editar esto para decirle cuál es nuestro receptor de entrada. Voy a mover esto acá para que sea más fácil. Y lo que estamos buscando es un archivo de mol2 que tiene ahora, además del nombre de Frex Score, Amber Score. Y ese es el nombre que vamos a poner aquí. ¿De acuerdo? Este archivo debería estar completo y ahora el doc 6-i doc. No voy a poner la extensión de verbose. Es la extensión de verbose aquí en este caso nos diría cuántos pasos de la dinámica molecular están corriendo. Y solo lo voy a mandar al archivo de salida. Y podemos ver este archivo de salida en tiempo real. Ahí va. Y aprovecharé el tiempo en el que está haciendo el docking para mostrarles en el archivo de configuración las partes más importantes. Por ejemplo, la búsqueda de conformado rígido. En realidad, no estoy seguro cómo funciona este flag, pero no se contrapone a la región móvil. En realidad, creo que lo único que no debe aparecer aquí es que esto sea flexible, porque entonces no hace el scoring de Amber, sino hace otra cosa. Y acá abajo, estos tres números o estos tres renglones indican una minimización de energía de 100 pasos, luego una dinámica molecular de 3000 y finalmente otra minimización de energía. Entonces, si leen la sección pertinente en el tutorial de Amber, se darán cuenta que este protocolo es uno de evaluación de energía MMGBSA, es decir, de Molecular Mechanics Generalized Born para la electrostática y superficie de aireal solvente para las interacciones hidrofóbicas. Ignora, por lo tanto, la existencia del agua. Todo lo que no es la proteína es como un solvente continuo y la proteína y este solvente difieren en su constante dieléctrica. Si hay moléculas de agua involucradas en la interacción del ligando de la proteína, tendríamos nosotros que incluirlas explícitamente en el PDB del receptor. El mismo ocurriría para el docking rígido y flexible. Hay que transformar esas moléculas de agua en parte del receptor para que sean tomadas en cuenta. Cabe resaltar que si esas moléculas de agua estuvieran incluidas aquí en este docking, podrían no ser importantes y entonces evaporarse coloquialmente, es decir, dejar el sitio donde estaban o en efecto ser capturadas, retenidas y formar parte importante del sitio de unión. Entonces, en el tiempo que estuve hablando, podemos ver que acabó. Hay dos resultados muy interesantes, el primero y el último, que tienen energías de interacción muy buenas. Este que tiene una interacción desfavorable, aparentemente, y finalmente este que tiene una interacción pues prácticamente irrelevante, ¿no? Es decir, no tiene una interacción. Voy a mostrarles primero, de la misma manera en que les había mostrado los resultados anteriores, qué pasa si se visualiza con Quimera. Voy a abrir de la misma manera nuestro PDB original, corregido, y en ViewDoc
Los resultados. resultados. Recuerden, Recuerden, estos estos resultados resultados son son resultados resultados en en los los cuales cuales solo solo el el ligando ligando se se está está moviendo. moviendo. ¿Qué ¿Qué estamos estamos buscando buscando aquí? aquí? Estamos Estamos buscando buscando un un archivo archivo de de MOL2 MOL2 que que se se llama llama Output Output Score. Score. Ese Ese nombre nombre viene viene definido definido aquí aquí en en este este renglón. renglón. Y Y al al abrirlo abrirlo tendremos tendremos una una pantalla pantalla muy muy parecida parecida a a la la del del docking docking rígido rígido y y flexible. flexible. En En este este caso caso tenemos tenemos la la energía energía como como se se las las había había mostrado mostrado antes antes y y podemos podemos ver ver la la posición posición que que tienen tienen los los ligandos. ligandos. Este Este que que tiene tiene una una buena buena interacción. interacción. Habría Habría que que compararlo compararlo con con el el cristalográfico cristalográfico o o si si existe. existe. Este Este que que tiene tiene una una posición posición interesante, interesante, no no muy muy distinta distinta de de la la anterior, anterior, sin sin embargo, embargo, es es considerado considerado desfavorable. desfavorable. Este Este que que no no es es una una interacción interacción muy muy buena buena y y este este que que es es una una interacción interacción muy muy buena. buena. ¿Cómo ¿Cómo hacer hacer sentido sentido de de esto? esto? Podemos Podemos compararlo compararlo directamente directamente con con el el resultado resultado de de docking docking flexible, flexible, que que debe debe estar estar también también en en el el mismo mismo folder folder y y si si no no en en el el superior. superior. Notarán Notarán que que tenemos tenemos solo solo cuatro cuatro entradas, entradas, dado dado que que recortamos recortamos una una que que no no funcionó, funcionó, una una que que no no pudo pudo ser ser preparada. preparada. Y Y ahora ahora en en la la ventana ventana lateral lateral los los tenemos tenemos ordenados ordenados de de manera manera que que corresponde corresponde y y podemos podemos ver ver los los cambios cambios que que ocurrieron. ocurrieron. De De nuevo, nuevo, AmberScore AmberScore no no está está modificando modificando la la posición posición del del ligando ligando en en el el sentido sentido de de buscarla buscarla de de nuevo. nuevo. Está Está solo solo evaluando evaluando cuál cuál es es su su interacción interacción en en ese ese sitio sitio en en el el que que ya ya se se encontró. encontró. Vemos Vemos que que son son diferentes, diferentes, pero pero solo solo afectan afectan de de nuevo nuevo la la posición posición del del ligando. ligando. ¿Qué ¿Qué pasaría pasaría si si ahora ahora permitiéramos permitiéramos que que toda toda la la proteína proteína cambiara cambiara sutilmente sutilmente su su conformación? conformación? No No voy voy a a hacer hacer toda toda la la proteína, proteína, eso eso tardaría tardaría mucho mucho tiempo, tiempo, probablemente probablemente más más que que el el cómputo cómputo o o que que lo lo que que vale vale la la pena pena en en este este video. video. Y Y lo lo que que voy voy a a hacer hacer en en vez vez es es buscar buscar el el parámetro parámetro de de la la región región móvil. móvil. Y Y me me parece parece que que eso eso debería, debería, voy voy a a tener tener que que buscarlo buscarlo en en el el manual. manual. Me Me parece parece que que es es distance, distance, pero pero quiero quiero hacerlo hacerlo bien bien desde desde el el principio. principio. Esa Esa es es la la selección. selección. Bueno, Bueno, lean lean el el manual manual con con calma, calma, siempre siempre vale vale la la pena. pena. Aquí Aquí está está la la región región móvil. móvil. Ajá, Ajá, fíjense, fíjense, hay hay una una distancia distancia de de cutoff, cutoff, que que esa esa es es la la que que queremos, queremos, pero pero además además se se nos nos va va a a solicitar solicitar el el archivo archivo del del receptor. receptor. Entonces Entonces voy voy a a tener tener que que agregar agregar aquí aquí distance. distance. Y Y lo lo que que voy voy a a hacer hacer es es usar usar la forma interactiva del programa para hacer este docking. Voy a de nuevo a ejecutarlo. Noten que ahora no estoy usando ni el ampersand ni el output.dog.out. Y aquí me va a preguntar esos valores. Le voy a dejar 3 Armstrongs como default. Ajá, el receptor. Aquí le voy a tener que decir que nuestro receptor está en el folder superior. Voy a darle el archivo que contiene las esferas que seleccionamos. ¿De acuerdo? Creo que debería funcionar con cualquiera de los dos, pero voy a usar este en esta ocasión. Listo. Entonces, procede el docking. Hay 56 residuos del receptor a 3 Armstrongs. Eso es una barbaridad de este sitio activo. Y el docking va a proceder como previamente, probablemente tarde muchísimo más. Para que podamos ver qué progreso tiene, voy a detenerlo. Ya se salvó esa modificación aquí, como podemos ver, ahora que lo actualicé. Y voy a pedirle de nuevo que haga, en este caso sí le voy a pedir que haga verbose y que además me dé un output dog.out, ampersand. Y voy a dar un tail para ver qué va pasando. Y aquí lo que podemos ver es lo mismo, pero expandido, 56 residuos a esa distancia. Y vemos cada uno de los aminoácidos que están congelados y cada uno de los pasos de la minimización. Recuerda, le dimos solo 100 pasos de minimización de energía y ahora van los 3000 pasos de dinámica molecular. Va a tardar varios minutos probablemente. No sé si valga la pena detener el stream. Lo voy a dejar. En lo que les menciono algunos detalles, por ejemplo, hay ocasiones en que la preparación
se hizo mal. Por ejemplo, ya lo vieron que con el prepare Amber Perl script, si ese no funciona, no van a poder llegar a este punto. Ahora, pudieron haber usado el nombre incorrecto de los archivos de ligando. Y eso a veces da errores que no regresan algo obvio. Y en mi experiencia, si sus resultados no empiezan a proceder de esta manera, de manera que se identifica el ligando y el receptor, algo está mal. Y ha pasado que hemos realizado solo minimizaciones de energía del receptor sin el ligando y se tarda el mismo, más o menos el mismo tiempo que si estuviera haciendo la evaluación de energía, pero no las. Entonces tengan cuidado con los archivos, los nombres de archivo que imponen en sus archivos de entrada. Cuando falta el receptor, cuando faltan las esferas o falta otra información, usualmente sí causan errores catastróficos y no les permite finalizar el proceso. O empezarlo para fines prácticos. Entonces aprovecho este momento, no lo he dicho en ningún momento, por favor denle like a estos videos, dejen comentarios, sobre todo de cosas o de tópicos que preferirían, que les gustaría que se tocaran dentro del tema de estos videos, UCSF Dock, docking rígido, flexible y Amber. Dock es muy flexible, permite hacer otros tipos de docking, footprinting, chemical footprinting. Entonces, esto espero que les ayude para empezar a usarlo, aunque no sea lo único que quieran hacer. Voy a enfatizar, utilicen las librerías de UCSF Sync, esas muy pocas veces fallan. Y yo creo que para un cuarto video donde les muestre si en un Ubuntu toda esta preparación funciona sin ningún problema. Bueno, todavía le falta algo de tiempo. ¿Qué haré? Creo que voy a cambiar los parámetros y voy a decirle que solo haga la dinámica molecular de 1000 pasos. Eso debería ser suficiente para que lo podamos ver aquí y vean en efecto que los resultados funcionan primero distinto que si solo el ligando es móvil y si mejoran los ligandos que empeoraron, como el cuarto que tuvo una energía de repulsión o el que tuvo una energía ser casi de cero. Los 100 pasos son rápidos, los 1000 van a tardar un poquito más, pero también serán rápidos. Una gran diferencia que vamos a tener ahora es que mientras que podemos seguir analizando los resultados con el receptor inicial, dado que tanto el receptor como el ligando se mueven, ahora vamos a tener que analizar otros de los archivos que también escribe el programa como resultados. ¿Por qué? Porque nuestro receptor va a cambiar, a menos que la interacción de ligando y proteína esté perfectamente correcta por el docking inicial, que usualmente no debería pasar, a menos que estuviéramos haciendo el docking de una estructura de proteína cristalizada con el mismo ligando con el que estamos haciendo el docking. Siempre va a haber variaciones, pequeñas o muy grandes. Y vamos a tener que comparar nuestro receptor inicial con un receptor al final del docking, así como el ligando. Voy a mejorar el canal, espero también pronto hacer cosas de streaming para que puedan participar, comentar y desde luego participar activamente de los temas que estemos tocando, docking, dinámica molecular y otros. Vamos a la mitad, necesitamos más, 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 más. Veo. Haría el streaming en Twitch. Después pondré dónde está mi cuenta de Twitch. Aún la estoy configurando. Espero que dentro de poco eso funcione. Y dado el tipo de stream que voy a hacer, no sería muy frecuente. Probablemente una vez por semana, tal vez menos. Y desde luego, streams relativamente cortos. Bueno, ya va a acabar la dinámica molecular. Vamos a cruzar los dedos. Ok, va la segunda minimización.
Entonces vimos cómo acabó el docking de una primera molécula y está empezando el de una subsecuente. Si viajáramos a nuestro folder, probablemente, todavía no tiene contenido, pero sí tenemos estos archivos. ¿Recuerdan que les dije que ahora vamos a traer la proteína y el ligando modificados? Ese es el ligando. Ah, y no salen en conjunto. Déjenme ver esto. Vamos a ver. Esto va a ser más complicado de mostrar. Voy a mostrar el archivo original y estos dos subsecuentes que deben ser el ligando y la proteína. Aquí desde luego no es evidente las diferencias. El PDB original es el rosa, el cian es el modificado. Y les voy a mostrar. Voy a hacer esta visualización un poco más accesible. Sobre todo en torno al ligando. Si necesitan ayuda con Lucía Self-Chimera, por favor, entren a su sitio. Tiene una cantidad impresionante de tutoriales para aprenderlo a manejar. Entonces, como pueden ver ahora, de nuevo, la molécula en rosa es el original, la molécula en azul, la proteína en azul es la molécula modificada después del docking, y se pueden ver claras diferencias en los aminoácidos al lado. Por ejemplo, esta arginina, esta fenilalanina, esta tirosina, hay buena cantidad, esta histidina acá atrás, hay buena cantidad de aminoácidos que se desplazan y se acomodan en torno a este ligando. Vean esta metionina. Este ligando probablemente no sea el final final, porque estos aminoácidos están encimados, perdón, el aminoácido y el resultado. Así que Doc todavía debe tener que hacer varios cálculos para finalizar esta corrida. Ya perdí la cuenta en cuál va, tal vez va en el tercero o el cuarto. Vamos a dejar que acabe o haré un quinto video. Voy a hacer un quinto video para verlo con calma. Recuerden, por favor, suscríbanse, denle like y dejen comentarios.